¿Qué onda, raza? Les habla aquí su camarada Treviño, aquí en el canal de ustedes, Rolling Bros Sur de Texas. No, ahorita nomás vamos a hacer un repaso breve aquí sobre las pistolitas que tenemos aquí en la mesa de operaciones. Les salió papo fuera ir a echar plomo. Como les digo, allá afuera ahorita se viene un pinche nortazo bien reseco, bien gacho, y está el airecito ahí corriendo. O sea, el audio se va a ir medio jodidón y todo, pero pues ahí nomás ahí tiene la esquina aquí como quiera. Vamos a echar plomo allá afuera. Nomás ahorita repasamos las pistolitas que tenemos aquí sobre la mesa de operaciones y nos vamos a echar plomo, raza. Como les digo siempre, muchas gracias por tomarse el tiempo de venir aquí al canal y venir a venir a oírme aquí a hablar mis chingaderas. Y como les digo, aquí hay un botón aquí para suscribirse, para no perderse más contenido, más videos. Vienen más pistolas, vienen más rifles. Estoy trabajando en una ahorita de rifles viejos, antiguotes, Mausers, Mausers argentinos y Mausers alemanes. Y Mausers chilenos también. Ahí tense pendiente de ese jale y viene más contenido, raza. Vamos a arrimarnos ahorita aquí a ver las pistolitas que tenemos aquí sobre la mesa y vamos a echar plomo ahorita. Bueno, raza, aquí las tenemos en la mesa de operaciones y vamos a sacar las diferencias entre una y otra. Esta tenemos aquí la 81 regular y la 84 FS. Una 32 y la otra es 380. Y vamos a checarle aquí de voladita que no estemos cargados aquí. Van a decir, este vato, pues qué pedo. Pero vamos a checarle. Ahora, vamos a verle un poquito de las diferencias. Un repaso rápido nomás aquí, porque queremos aprovechar ahorita la mañana. Está mamalón para ir a echar plomo ahorita de afuera. Un repasito nomás rápido para ver cómo, qué diferencias hay entre una y otra. Y pues inmediatamente de volada notan que el acabado de una y de la otra. Esta tiene su pavón regular, su pavón como estilo pavón viejo, el pavón azul. Y esta tiene el acabado brunitón que todos vemos ya en las pistolas nuevas. Y otra de las diferencias es aquí la guardiecita esta. Y esta tiene para descansar el dedo cuando va a disparar. Esas son las diferencias obvias que tienen ahorita aquí de volada. Bueno, la cacha de madera y la cacha de plástico, ¿verdad? Pero eso es cosmético realmente. Un poco más cosmético que lo demás. Y otra cosa que la diferencia, otra cosa de diferencia, pues parte de estas cosas es el calibre y esto y lo otro. Las capacidades. La 380 usa cargadores de 13 tiros. La 32 usa cargadores de 12 tiros. Ahora, nosotros aquí, estos los conocemos que los cargadores doble estaca, por double stack, es una palabra acá media macheteada, del doble estaca, porque van estaqueados uno enseguida del otro, para que sea el doble de capacidad, porque esta es la 81, la 85, la modelo 85B, sacó el cargador recto derecho en Hill de 8 tiros, 32, quiero decir que era. Y esta se me hace que sacó la modelo 80, no, es la 81BB y la 85BB, algo así. Total, ya tengo un video, ahí tengo un video, raza, si no los voy a desmontar, no voy a trabajar en ella ni nada, nomás ahorita es un repasito rápido. Pero ahí tengo un video donde desarmo esta, bueno, no esta, tengo otra igual, pero donde desarmo esta para que miren cómo meterse ahí adentro y echarles manos si algún día se hallan una. Y sí, son buenas pistolitas, si algún día se hallan una y baratona y si alguien se las ofrece baratas, levanten la raza, están buenas. Y nomás para que se metan ahí a trabajar en ellas, para darle su mantenimiento y todo lo que venga ahí adentro con las entrañas, la destripamos ahí para verlas. Pero como siempre, raza, si tienen algún problema o no se sienten capaces de hacerlos o no se animan, o esto, el otro, nomás échenme un grito y yo les hago un video, nos ponemos en contacto o algo, y ahí por video la arreglamos, lo que tenga, la de ustedes. Vamos a ver, vamos a ponerle aquí su cargador a estos, güeyes, de una vez, ¿no? Para que miren la función. Ah, otra de las cosas que tienen estas. Esta por ser el modelo más viejo, estas está más mercadeada como para uso policiaco, uso militar, porque en muchos países usaron estas pistolas, alrededor del mundo se usaron para uso policiaco, uso militar, en otros países, en Italia por ejemplo, en Venezuela, en Sudáfrica, se usaron mucho estas pistolitas en, ya sea para uso policiaco o uso militar. Entonces, las que tienen el acabado así de pavón, el acabado azul así ese, son pistolas militares viejas que entraron al mercado usado. Que han traído a través de los años. Ya las que tienen la acabado de brunitón así, son más como para el uso policiaco y uso civil. Y más mercadeadas para el uso estadounidense realmente. Pero esas pistolas pues realmente nunca pegaron muy bien. Aquí en los Estados Unidos tiene un grupito de gente, seguidores, un grupito de
de un culto que lo sigue. Porque, pues, muchos dicen, no, pues un pistolón así de este tamaño, hay 9 milímetros, señores, hay 40 más chiquillas que estas. ¿Entienden? Entonces, por eso aquí nunca pegaron realmente. Aquí nunca fue un éxito que digas tú algo en grande. Y bueno, vamos a ver las diferencias de estas aquí. Rápido, aquí nomás rápidamente. Estas disparan sin el cargador. Sin el cargador puesto, estas disparan. Siendo doble acción, nada, disparan, disparan como debe ser. Y otra de las cosas que tiene, el seguro no es, no abaja el martillo. Entonces estas en teoría se pueden acarrear como una pistola del 11. En teoría. Yo no lo recomiendo realmente, pero siendo pistola de doble acción, le puede cargar uno en la recámara y traerla así con el martillo bajado y al momento de usarse nomás dejar el gatillo. Pues, pero son preferencias de uno. Esta sí ya no dispara sin el cargador. Ya necesita ensartarle su cargador y fuga. Si dispara ya con cargador. Y otra de las cosas que tiene esta, abaja el martillo. Al momento de meterle el seguro es ambidextro, le dicen que puede accionarlo del lado izquierdo o el lado derecho, ya sea izquierdo o zurdo, el hombre que la está usando, puede jalarle al seguro y abaja el martillo. Y abajando el martillo, no funciona el gatillo. ¿Sabes? Ya que sacamos las diferencias de estas pistolitas, raza, vamos a aprovechar ahorita la mañana que está fresco para ir a echar plomo allá afuera. Y como les digo, si tienen algún tipo de preguntas, comentarios o lo que sea, háganmelo saber en la sección de comentarios. Y pues yo les contesto, yo sí les contesto, raza. Yo sí les ahí entablamos una conversación o algo sobre estas pistolitas. Y como les digo, si algún día alguien les ofrece una y baratona ahí en el rancho o en una casa de empeño, se las hallan o esto o el otro, para allá que para acá. Levántenlas, son buenas pistolitas, especialmente si las hay baratas. Estas todavía las puede hallar medias baratonas. Estas sí ya subieron chingo de precio, de a madre. Estas sí ya andan pegándole, se están yendo como en 700, $800, casi hasta $1,000 en lugares. Neta que hay gente que sí les está yendo al baño vendiendo estas ya. Pero estas sí, el año pasado estaban en $180. 160, $180. Lo más caro que venías pagando era $200. Y ahorita si te miraban en la cara pagabas $220. Pero ahorita ya se están yendo como en 400 varos. Entonces, si se hallan una baratona por ahí o lo que sea, levanten la raza, son buenas armitas. Pues está bueno, vamos para afuera, vamos a echar plomo, vamos a aprovechar la mañana. Y como les digo, allá afuera está medio airoso el pedo y ah, no me guachan ahí con el aire. ¿Qué onda, raza? Ya salimos para acá para afuera, vamos a echar plomo un poquito. Vamos para que vean la función. Ahorita lo voy a dar primero con la 32. Imagínense que lo voy a dar un poquito rápido porque parece que se me va a venir el agua. Parece que se me va a venir el agua ahorita y le nubló de repente, estaba con madre, nada más que pues así es el clima para acá. Se viene un nortecito o algo. Le voy a dar nomás aquí de volada rápido con la 32 de primero, nomás para ver función. Y luego ya le doy con la 380. Vamos a echarle plomo de una vez. Traje un plato nuevo ahí para echarle plomo, un plato un poquito más grande para no errarle. Y guáchenle con Camila, porque le gusta ladrar. Le gusta meterse aquí en los videos también. Y los chivos de allá, de aquí. Memes todos en el platito ese. Sí, pues está bien chingón por eso. Pero déjeme, sí, es como a 10 metros aquí. Ahora sí, déjeme darle con la 380. Y ahora, yo soy muy advocante de que arriba tiro arriba en la recámara. A veces que sí, que las agarro de aquí nomás y esto y lo otro. Y le tengo que raquear tiro para arriba, pero normalmente enfundada, yo preferiría tiro arriba. Déjale que. Más para que den una idea, son buenas para el tirito las pistolitas. Aquí que no sirvió para tirar aquí fui yo, pero son buenas para el tirito blanco las pistolinas. Entonces vamos a seguir echando plomo aquí. Raza, hay una pieza de información acá nomás, un poco relevante, diremos.
Vamos a dejarle caer aquí con pura bala, casi la mayormente bala encamisada. Vamos a dejarle caer mayormente con bala encamisada. Vamos a dejarle caer a 380 con la del águila, 380, 95 grains, 95 granos. Igualmente del águila, 71 grains, 32 automática, 71 grains. Muy buen parque, muy buen parque. Acá lo tenemos también disponible nosotros, Rosa. Pero sí, como les digo, le voy a dejar caer mayormente con bala encamisada. ¿Por qué? Porque hay muchos lugares, hay mucha raza que está viendo estos videos ahorita, que la bala expansiva no es, no está disponible para ellos. Varios países, hasta acá en la Unión Americana, en varios estados, son ilegales, son prohibidas por ley, a nivel estatal, a nivel municipal. Y hay otros, la raza que viene de otros países que están prohibidas a nivel federal, como por ejemplo en México. Entonces, ¿de qué me sirve a mí darles una recomendación de que no, compadre, bala expansiva versus bala encamisada? Si la ojiva esa no la tienen disponible, si el cartucho ese no lo tienen disponible, ¿de qué me sirve a mí aquí a promoverlo realmente? Si no lo van a hallar, o van a batallar mucho para hallarlo, o van a tener que quebrar alguna regla, alguna ley o algo para poder obtenerlo. Entonces, de nada me sirve. Ahora, muchos expertos sí recomiendan, expertos entre comillas, esto y lo otro, recomiendan que, oh no, bala encamisada, y sí, pues es un poco más recomendable realmente, siempre y cuando tomen en cuenta las plataformas en las que lo van a disparar. Muchos dicen, no, recomiendan bala expansiva a través de todo tipo de plataformas, pero así no es así la cosa. En estas probablemente sí funciona la 32 con bala expansiva, sí costean un poco, por el cañón un poco más largo, pero ahora, si yo saco una 32 así corta, prefiero mucho mejor una bala encamisada realmente, porque la bala no va a tener suficiente cañón para propelarse a la velocidad suficiente para poder abrir. Entonces, una bala expansiva va a ser la misma cosa. Una bala expansiva, bala encamisada es la misma cosa. Y como les digo, muchos expertos dicen esto y lo otro y que para allá y que para acá, pero no toman en cuenta que hay lugares donde son prohibidas las balas a nivel federal y esto y lo otro. Yo no entiendo por qué, yo estoy cabezón y no me cabe en mi cabezota, por qué son prohibidas, no, la gente no explota cuando les pegan o esto y el otro, pero no entiendo, es algo absurdo, me suena algo totalmente absurdo que prohíban una bala expansiva. Miedos que el gobierno se crea y los hacen leyes, entonces, no, es lo que digo yo. Pero pues yo a mí no me gusta, me fastidia un poco hablar de la política, pero como quiera, como les digo, pongan en los comentarios por qué creen estas cosas de que el gobierno cree que sean prohibidas estas balas. Las mercadean como balas más, matan más que una bala encamisada, por pedo. Bala encamisada es completamente aceptable también para uso defensivo. Y ahora, ¿qué creen que usa el ejército? ¿Qué creen que usa los soldados en el campo de batalla? Bala encamisada, eso también es otra pieza trivial. No, en el campo de batalla no se permite bala expansiva. Entonces vamos a dejarle caer otra vez con la 380. Tengo unas cajitas y unas chingaderitas, unos bloquecitos y unas cosillas ahí para tirarles. Sigo tirando con bala encamisada. No tengo mucho parque expansivo para que miren la... Ese viene para otro video, el parque expansivo, a ver cómo funciona y el funcionamiento. Porque ya en un cañón así más larguito como este, sí lo recomiendo. El expansivo es, no lo recomiendo que diga al 100, pero un poquito más recomendable que una bala encamisada así como esta. Vamos a dejarle quedar con las mismas de balas encamisadas. Dejarle quedar de derecha e izquierda, o dejar quedar las piececitas que están tiradas y luego ya voy a terminar en el plato grande al último. Rosa, pues sí, déjame agarrar unos tiritos estos expansivos. Estos tiritos ahora son muy buenos y todo, en lo que cabe. Son de la Six Hour, 90 granos, cavidad enfrente, expansivas, son buenas y todo, pero en un cañón, ya tiene que ser un cañón más largo, en 380 para que den su función. Ahí está saliendo más como 4 tiros que tengo aquí. Ahí tengo más, tengo que sacarlo del ropero ahí o lo que sea.
pero no es para que vean función con esta madre. Pero al rato le saco un video explicando la diferencia entre bala encamisada y bala así expansiva, tipo como esta. Déjale quedar aquí déjale quedar al plato redondo a ver si le puedo pegar a la madre. Mames, me encarrilló la primera vez que me pasa eso, la mera neta. No sé qué pasó. Ah, es un cargador viejo. Pero el cargador bueno. El cargador bueno es este, el cromado que tengo aquí, el niquelado. Déjame ver. Te checamos a ver qué pasó. Ahora sí, raza, vamos a. Pues ya vamos a darle final aquí a este pedo. Vamos a explicar un poquito por qué sucedió lo que sucedió aquí con el cargador ese de. El parque es expansivo, pero vamos a quitarme estas madres. Como siempre les digo, primordial, primordial la seguridad del oído. Yo también soy advocante de la seguridad del ojos y nada, no me he puesto lentes, pero protección del oído y protección de la vista. Hay lugares que es requerido, hay lugares que es requerido la protección de la vista, pero el oído sí, es primordial, señores. Protección, nomás una vez nacemos con estos sentidos y si los perdemos, pues hasta ahí llegamos nomás con esos sentidos, ¿me entienden? Ya no vuelven para atrás. No es algo que vas a la tienda y lo compras. Vamos a poner los audífonos aquí un ratito y les recomiendo esos audífonos tan perros porque como para el campo de tiro, lo que sea, se oye todo ambiente, todo el jale, se oyen los pájaros y todo el pedo, todo, se oyen las pláticas de la gente y esto y lo otro, pero al momento de hacer el disparo se baja. Y hay mucha raza que usa los audífonos. Y tapones en los oídos todavía, para una protección agregada más todavía. Ahí está, ese jale para que lo vean y lo busquen. Tan buenos esos audífoncitos. Ahora, vamos a explicar qué es lo que sucedió aquí. A mí me pasó con este cargador, un cargador viejo que tenía ahí. Tuve que comprar este para reemplazar este, porque estuvo perdido 3 años, 3 años y feriecita. Este cargador me lo hallé, estaba cargado a capacidad y no le estoy dando excusa ni nada, pero sí, es la primera vez que me sucede esto con el parque este expansivo. Lo que vino sucediendo que este ya se le bajó mucho ya la fuerza del resorte, entonces ya se baja de acá del lado de enfrente. Si se fijan, ya se baja mucho del lado de enfrente y bien suave de tiro. Entonces donde se bajó de aquí enfrente, empuja la bala para abajo y la bala pues. La ojiva esa expansiva pues tiene el agujero en la punta. Entonces viene y se clava aquí así. Vamos a buscar algo aquí para. Aquí, mira. Aquí está. La varita que uso para apuntarle a las cosas. Miren, viene y se baja aquí así. Y se clava ahí en la rampita esa. Entonces viene y se clava, como quien dice, aquí en la orillita de la rampita esa. Y es suficiente pues para encarrilarla, ahí lo vieron. Es suficiente para encarrilarla, para enquijararla. Pero pues no me ha sucedido con la bala encamisada. He disparado casi pura bala encamisada con ella y usándolos ya ahora que tengo el cargador pero ahora que le metí la bala expansiva, pues ya sé que tiene un problema y tengo que arreglárselo ahora. Y al rato vamos a hacer un video para que miren cómo se desmontan los cargadores y todo. Qué es recomendable, qué no es recomendable. Mucha raza dice, pues fíjese, como el cargador a mí se me quedó en la troca 3 años, 3 años y medio por ahí. Neta que es como desde el 2017 por ahí, pues, sería hace un chingo de tiempo, y se me quedó cargado en la troca a capacidad. 3 años ahí, señores, 3 veranos. Los muebles ya saben, los vehículos ya saben que se ponen a ciento y feria de grados adentro, 120, 150 grados, que viene siendo casi 55, 50, 55 grados centígrados adentro de un mueble. Sí les afecta el cargador y yo lo comprobé, aquí lo comprobé yo. Puede hacer eso, puede hacer otra cosa, pero yo le voy a echar la culpa a eso. Y pues ya vieron, la pistolita esta, ya vamos a, no trae nada, está de paso, cerrarle. Y acuérdense que estas no disparan sin el cargador, ni que meterle un tipo de cargador. Y eso, ya vieron las pistolitas estas. Y si algún día las encuentran por ahí, baratonas o esto, el otro, y se las ofrecen, o como la 32, la modelo 81, la modelo 84 FS,
Levántenlas, son buenas armitas, la mera neta que son buenas armitas. Y lo que les ayuda mucho a estas armas es el cañón largo. Normalmente 380s y 32s son puras pistolitas cortas, puras piececitas chavalitas. Muchos dicen que esa es la desventaja de la pistola, que pues una pistola así de este tamaño puede ser una 9 milímetros. Pues yo lo veo como una ventaja realmente, si es todo lo que puedan portar, una 380, una pieza así como esta. Sería lo mejor, sería la mejor opción realmente. Y pues con esto concluye, raza. Y si tienen algún tipo de problemas, algún tipo de dudas o lo que sea de cómo desarmar estas, por aquí, por acá va a estar el enlace ese para ir al otro video, para que miren cómo desarmo la Beretta 81, que viene siendo igualita que esta. El desmontaje y todo es igual, es idéntico. Pero si ya quieren desarmarla más a fondo o lo que sea, nomás échenme un grito y mensajéenme, búsquenme o lo que sea. Yo les mando un video personal o les mando diagramas, dibujos, lo que sea, hombre, lo que sea, los mandamos para que ya la desarmen más a fondo y le echen mano más a fondo a su pistolita. Si se sienten capaces, ¿entienden? Ya de ahí para adelante, si no se sienten a gusto haciéndolo, pues van a buscar un armero por ahí o algo, ¿me entienden? Pero yo les puedo, por así decirlo, guiarlos un poco. Ahí estamos, raza, y como les digo, aquí el que no sirve para tirar soy yo. Estamos, raza, cuídense, me meto porque ya viene el agua, parece.